¿Por qué son importantes los yumanos en la historia de México? Los yumanos en México tienen una historia que se remonta a 2500 años antes de Cristo. En sus inicios eran nómadas cuya subsistencia dependía de la caza, la pesca y la recolección. Con el tiempo, adoptaron un estilo de vida semipermanente y se establecieron en la región. Hay indicios de que su cultura tiene alguna relación con la cultura Hohokam. Los pueblos originarios que habitan las regiones de Baja California y Sonora pertenecen a la familia lingüística yumana. Entre estos pueblos se encuentran los Quiliguas, los Cucapá, los Pai y Pai, los Kumiai y los Ipai. A pesar de compartir raíces comunes, cada uno de estos grupos preserva costumbres ancestrales con leves matices que los distinguen entre sí. Estas tribus, entre las que destacan los Cucapá, Quiliguas, Pai Pai, Cochimí y Kumiai, han tejido la trama de la historia regional desde el periodo prehistórico tardío alrededor del 2500 a.C., demostrando una impresionante adaptabilidad a los diversos ecosistemas desde el suroeste de los Estados Unidos hasta el corazón del desierto central de Baja California. Son los descendientes directos de las culturas Sandieguito y Lajoyano y mantienen la distinción de ser los únicos de origen prehistórico que establecieron contacto con colonizadores europeos, mexicanos y estadounidenses. Actualmente, los yumanos son sedentarios y habitan en 15 asentamientos diseminados por los municipios de Ensenada, Tecate, Rosarito y Mexicali. La tribu Cucapá es uno de los grupos indígenas más antiguos y emblemáticos de la región de Mexicali, en el norte de Baja California, México. Su nombre, Cucapá, proviene de la lengua yumana y se interpreta como gente del río, lo que refleja la intrínseca relación de este pueblo con el río Colorado, una fuente vital de sustento y cultura para ellos. Los Cucapá han habitado las fértiles tierras del delta del río Colorado durante milenios y sus raíces se extienden hasta tiempos prehistóricos. Históricamente, su modo de vida se ha centrado en la pesca, la caza y la recolección, aprovechando los ciclos estacionales y la abundancia de recursos naturales proporcionados por el río y su delta. Durante las temporadas de pesca, capturaban peces como la corvina y el cachorrito del desierto y recolectaban otras fuentes de alimento. La ciudad de Mexicali, un oasis de historia y cultura en el árido desierto de la Baja California, es un mosaico de tradiciones y legados que se entrelazan desde tiempos inmemoriales. Su nombre, una amalgama de México y California, fue acuñado en 1902 por el coronel Agustín Sanginés, reflejando la unión de dos naciones y la hermandad de dos regiones. La historia de Mexicali se remonta a la expedición de Juan Bautista de Anza en 1775, quien, en su camino a la Alta California, describió la región como un paraje donde el mezquite ofrecía refugio del frío penetrante. Asimismo, la firma del Tratado de Paz y Límites en el siglo XIX delineó la frontera, sellando el destino de esta tierra entre México y los Estados Unidos.